Ricardo Anaya se acaba de convertir en el líder que la oposición necesitaba y no es precisamente por su ideología, sus propuestas y la lucha ejemplar que ha realizado para defender al país, porque de eso no hay nada. Ricardo Anaya se acaba de convertir en el líder de la oposición por mañoso. Está siendo señalado por hacer una fortuna que salió de quién sabe dónde, por andar limpiando el dinero, por recibir sus buenos moches, y todo esto lo acaba de convertir en una especie de héroe para la oposición. Lo que no están tomando en cuenta es que para ser un líder político ejemplar es un requisito básico no tener cola que le pisen, porque entonces nada más hacen el ridículo. Fue Ernesto Cordero del PAN, exsecretario de Hacienda de Felipe Calderón, el que denunció a Ricardo Anaya desde el 2018 por andar de lavandero. En ese entonces decía Ernesto Cordero: nuestro candidato no es una persona honesta. Eso lo decía gente de adentro de Acción Nacional en plena campaña presidencial. Javier Lozano, que es el leal defensor de las causas perdidas y los políticos mañosos, cuestionaba a Ricardo Anaya. Señalaba que cómo era posible que con su sueldo pudiera estar manteniendo una vida de lujo en Atlanta con vuelos cada fin de semana y aparte comprar un terreno y construir una nave industrial. La gente del PRI lo acusaba de lo mismo. Ochoa Reza, entonces dirigente del PRI, dijo que a Ricardo Anaya lo habían agarrado con las manos en la masa y se le debía investigar por aprovechar su posición como diputado federal, como presidente del PAN y como candidato a la presidencia para mentir y hacer su fortuna. Es Emilio Lozoya del PRI quien lo está acusando de haber recibido más de 6 millones de pesos para aprobar las reformas de Peña Nieto. Pero ahora la oposición está tan perdida que toman esta serie de hechos vergonzosos para hacer de Ricardo Anaya un héroe. Ahora hasta Marco Cortés sale a decir que cualquier señalamiento contra Ricardo Anaya es un señalamiento para el Partido Acción Nacional. Obviamente sí, Marco, eso ya lo sabíamos. Todos son de la misma calaña. Dicen que son millones de mexicanos los que respaldan a Ricardo Anaya y francamente yo no veo más que una lluvia de políticos mañosos en Twitter. Que si tocan a Anaya nos tocan a todos, dicen desde la bancada de Acción Nacional. Pues claro, eso no está en duda. Anaya no es el único en este caso, tampoco el primero. Nada más que a la Valle Mauri no salieron a defenderlo. No es ninguna novedad que muchos de los integrantes del PAN recibieron también sus maletas con dinero. ¿Será por eso que defienden a Anaya para luego llamarse perseguidos todos? Francisco Domínguez, Cabeza de Vaca, Salvador Vega Casillas, Osiris Hernández y hasta Ernesto Cordero son algunos de los nombres que resuenan. Y Ricardo Anaya acusa al presidente de perseguirlo cuando sus mismos compañeros lo acusaron en un principio. Desde el sexenio de Calderón, que ahora se solidariza con él. No fue AMLO quien lo hizo, Ricardo, fue la gente de tu partido y por si eso fuera poco, la gente del PRI, por supuesto, que respaldaba y repetía esos dichos. Pero ahora ya no pueden hacer nada más que quedarse callados. Pobre México con una oposición tan mediocre. Se supone que Acción Nacional es la segunda fuerza política del país, pero resulta que no pueden confiar ni en ustedes mismos. Las denuncias contra Anaya las interpusieron sus amigos panistas y sus socios del PRI. Se les acusa a varios exsenadores panistas de haber recibido 97.190.000 pesos. Emilio Lozoya presentó una denuncia en agosto del 2020 acusando a Ricardo Anaya de recibir dinero durante el gobierno de Peña Nieto para aprobar la reforma energética. Esa misma acusación fue para Jorge Luis Lavalle, que ya está detenido. Le quitaste más de 6 millones de pesos a los mexicanos, Ricardo, y lo justificas con dinero y casas que según tú fueron donadas. Esta es la clase de personas que se convierten en un referente para la oposición. Es ese personaje quien pretende ser el próximo presidente de México.